Ondas de Marzo nace como un proyecto en el 2015 y nace de manera digital. De hecho, siempre estaba pensado como una plataforma digital porque es mucho más fácil compartir información por ahí. Pero empezó como una experiencia personal que ha ido creciendo en estos 3 años y se ha convertido en una plataforma que también brinda servicios para que la gente aprenda a cuidar su cabello afro y su cabello rizado también. Y a la par realiza también proyectos sociales que mediante estos talleres se puede compartir en otros lugares también y para personas que no pueden acceder a los servicios. Entonces, a la par hay proyectos como Picnic Rulento, Tu Cabello, Tus Raíces, que es una gira que se hace en diferentes distritos dependiendo la ciudad y el departamento en donde estés. He obtenido mucha visibilización con Ondas de Marzo para tocar temas del cabello afro que antes no eran importantes en este país o no eran importantes de manera tan masiva, por así decirlo. Había mucha gente que se preocupaba por su cabello, pero que no lo hacía público. Entonces, Ondas de Marzo ha permitido que se arma una brecha, una comunidad mucho más sólida, que toque estos temas, que los profundice y que los trabaje. ¿Qué planes hay? En realidad es muy variable. De hecho, tienen que ver con planes mucho más de negocio, con abrir un salón que se especialice solo en cabello rizado y en cabello afro, que se armen muchos proyectos en torno al cabello y también con la imagen de la belleza afro, porque no solo involucra el cabello, sino que también involucran todos estos temas de colorismo, de tal vez no tener la piel que para las personas sean aceptadas, porque de hecho venimos de un montón de rasgos fenotípicos completamente distintos y variables entre sí. Entonces se trata de que Ondas de Marzo trabajen estos proyectos mucho más a fondo. Hay demasiados proyectos, creo. Y cada uno siempre requiere de más personas entre cada paso que va a ir creciendo.